Hola, ¿qué tal amigos de Soy Fiera? Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde el Estadio León. La Fiera se está ya mentalizando en recibir el día de mañana a las Chivas Reyes del Guadalajara, compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2022. Por supuesto que en Soy Fiera tendremos una amplia cobertura con la previa del partido, eh, el reporte vial también para la gente que. Se vaya a lanzar el día de mañana al Estadio León. Y por supuesto, el minuto a minuto, la crónica, las reacciones, el color y absolutamente todo lo que se viva en este partido, que para muchos tiene muchísima historia, muchísima tradición, por supuesto. Y que en el contexto de la actualidad, pues está pensado para que la fila regrese a la Hacienda del Triunfo después de un momento que comienza a ser crítico, después de dos derrotas. Eh, justamente una ante lo, la máquina cementera de Cruz Azul en este escenario y posteriormente ante los Pumas de la Unam apenas hace menos de una semana el pasado domingo así que pues ahí está la fiera ya en este centro del campo se ha mejorado mucho el estado de la cancha a comparación del inicio del inicio de la campaña y bueno pues ahí están los jugadores ya Dialogando, teniendo los primeros diálogos después de haber salido de la zona de vestuarios. El día de hoy, por cierto, habló Jan Meneses. Y bueno, pues destacaba que no tiene mayor empacho, no tiene mayor problema en alinear en donde el profesor Ariel Holland lo ponga. Hay que recordar que, bueno, muchos recordamos, ¿no? A Jan Meneses desbordando, incluso marcando algunos goles, grandes goles, hay que decirlo, la mayoría por banda de la izquierda, pero ante la ausencia de Ángel Mena, el chileno ha tenido que adaptarse y, y cambiar de banda. Hoy decía Jan Meneses que no tiene mayor empacho, no tiene mayor inconveniente, él se tiene que adaptar a lo que le pida el técnico. Entonces, con base en ello, seguramente veremos eh, algunos otros partidos allá, al menos, por supuesto, hasta que se recupere Ángel Mena por este costado. De la derecha, con mucha profundidad hacia el fondo Con mucha proyección ofensiva Jan Meneses, desde que comenzó su carrera en Chile pues, Ha sido un tipo que, que le gusta encarar Que le gusta meterse al área si es posible Rematar frente a la portería rival Entonces, bueno, lo único que cambia, digamos Es la banda en la que se desempeña Y seguramente, reitero, con base en ello lo vamos a ver Desempeñarse de este otro lado, ¿no? Vamos a comenzar a mandar saludos. Muchas gracias por su preferencia, por su sintonía esta mañana. Un abrazo desde León, Guanajuato, hasta Cali, Colombia. Gracias Jesús. Abrazo también y saludos. Hasta Dallas, Texas, nos dicen por acá. Hasta Zaguayo, Michoacán, hombre. Hasta territorio michoacano. Les mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, con mucho gusto. Dice, si sí jugará el uruguayo. Eh, pues hay que recordar que prácticamente tendrá dos ausencias. Charrúas, mi estimado Juan Manuel, el conjunto de la Fiera. Uno, el caso de Gary kagelmacher que pues se está recuperando del COVID, no viajó a Guatemala, entonces está descartadísimo para el partido del día de mañana, me parece, aunque recién se va encontrando. Pues es una baja sensible porque justamente Gary estaba buscando, ¿no? Encontrar el buen ritmo y la titularidad para... Para ganar minutos con la fiera y no va a poder ver actividad el día de mañana. Y el caso de Federico Martínez que está suspendido, hay que recordarlo. El caso de los dos charrúas que no van a poder actividad, ver actividad perdón, el, día, el día de mañana. El caso de Fede, porque pues seguramente ustedes lo recuerdan. Salió expulsado en el partido ante los Pumas de la UNAM. Oigan, hay novedades en el entrenamiento. Está ya ahí. Entrenando William Tesillo. Me parece que pudiese tener. Gracias Marta. Te mandamos un fuerte abrazo justamente aquí en León, Guanajuato. Pedro, muchas gracias. Saludos a la familia Esquivel con mucho gusto. Hasta San Clemente, California. Fieras de corazón. Ángel, justamente estamos platicando de Tesillo. Lo estamos viendo entrenar ahí a la distancia. Déjenme describirles un poco cómo están los jugadores repartidos. Este que tenemos aquí de espaldas es es eh, Steven Barreiro después por ahí tenemos elementos como Jan Meneses está también Víctor Dávila acá, le sigue Santiago Ormeño y justamente ahí en el medio del campo ya está pasando William Tecillo, ¿eh? este que dio la, la patadita ahí es William Tecillo, así que lo estamos viendo ahí y atención, ¿eh? esto puede ser una buena noticia para para León por supuesto, para la saga defensiva, para la línea defensiva, eh, justamente que William Tesillo esté ahí en esta zona del campo puede dar, por supuesto, muchísima seguridad y es una ventaja que se encuentra ahí el sudamericano, el, el, el cafetalero. Y bueno, pues por lo pronto se ve de buen ánimo. Obviamente están de buenas porque, eh, bueno, uno que conoce un poquito más la dinámica de los entrenamientos, viniendo ya bastantes. Eh, a veces sí se nota, francamente, a veces sí se nota que los resultados no estaban del todo, a pesar de las bromas, a pesar de, de lo que puedan estar imprimiendo dentro del terreno de juego en los entrenamientos. Hoy se ve un ánimo muy diferente y es que evidentemente el triunfo a mitad de semana ante el Guastatoya es el principal impulsor. Créanme que se siente una vibra diferente y por lo pronto le están aprovechando y seguramente van a querer aprovecharle el día de mañana. Por la noche, cuando en este escenario reciben la visita de las Chivas Reales de Guadalajara, las Chivas que tienen programada su salida desde Guadalajara, por cierto, a la una y media aproximadamente, van a estar llegando por vía terrestre alrededor de las tres y media de la tarde aproximadamente. Y bueno, pues habrá que estar al pendiente de cómo eh, se da el arribo de Chivas, porque hoy estaba escuchando a los compañeros periodistas de Guadalajara, Jalisco. Eh, diciendo que va a viajar, está confirmadísimo el viaje de José Juan Macías. Lo que está en duda evidentemente es si vea minutos, seguramente verá minutos, pero entrando de cambio es lo más probable. Pero ya desde Guadalajara confirmaban el, el, el regreso, lo que son las cosas, ¿no? Tan polémica la salida de Macías de esta institución, de este equipo, se va a Europa, no le va bien, hay que decirlo le va más con pena que gloria josé juan macías regresa a méxico lo hace para chivas y el primer partido donde puede tener minutos en el fútbol mexicano es con el equipo que mejor le fue y con el equipo que prácticamente no quiso con el cual no quiso seguir no bueno pues ahí está otro de los sabores que le van a dar eh, otros los ingredientes que le va a dar sabor a este caldo el día de mañana parker Ken dice y con más razón a esas chivas ¿Qué más darle ese regalo al precio? Pues sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Oigan, déjenme platicarles también que eh, vamos a tener cobertura total el próximo martes, después de que se desarrolle por supuesto el partido de Chivas. Se viene la visita del Guastatoya al Estadio León. Y también tendremos cobertura total del, del encuentro ante el rival guatemalteco. Ventaja, ventaja para la Fiera por 2 a 0. Después de pues, un partido donde no se complicaron, es cierto, falló mucha mayor presencia de gol en la parte complementaria en el segundo tiempo. Pero la realidad es que pues, León prácticamente estuvo caminando dentro del terreno del juego, o ganó caminando, ¿no? como se dice coloquialmente. No tuvo mayores complicaciones, dicho sea con todo respeto ante un rival que no le exigió, que no le apretó. Pero porque, bueno, pues así a final de cuentas es la capacidad, ¿no? Y reitero, lo subrayo, lo decimos con muchísimo respeto, pero lució muy superior, a pesar de que se fallaron unas muy claras, sobre todo en el terreno de juego. Por cierto, decía Ariel Holland que la cancha del, del estadio ahí en Guatemala tuvo mucho que ver, no estaba al 100%, al menos en las tomas de televisión y en las fotografías se veía bien, pero bueno, pues a final de cuentas los jugadores decían que no estaba al 100%, ¿no? Parque que novedades de Mena, pues sigue trabajando, hermano. Sigue trabajando, no hay fecha definida para su regreso. Sigue trabajando en su rehabilitación. Y pues seguramente yo me atrevo a decir que aproximadamente, hijo, en unos tres partidos más ya podremos verlo reincorporándose. Quizás me estoy exagerando un poco, ojalá que pueda ser menos. Pero la realidad es que no hay fecha definida para su regreso. Se le preguntaba también a Ariel Holland a mitad de semana, después del triunfo ante Guastatoya, en la rueda de prensa de la Liga de Campeones de CONCACAF. Y él mismo confirmaba que no hay fecha definida para su regreso. Sigue trabajando en su rehabilitación. El último entrenamiento que tuvimos la oportunidad de entrar, amigo, pues la verdad lo veíamos entrando por separado. Y en unos minutos más que dejen de pelotear, que dejen de jugar, ¿no? Que dejen de romper el hielo, pues vamos a ver cómo se conforman los grupos y veremos si ya entrena al parejo del equipo o lo hace por separado. Así las cosas desde León. Una bonita mañana, vean ustedes el cielo guanajuatense, el cielo leonés. Hoy un extraordinario clima para... O en vísperas para el partido del día de mañana, aquí está este regalo, este paneo, para que vean cómo está el glorioso No Camp de León, el Estadio León, como le quieran llamar, el dos veces mundialista. Que mañana seguramente va a estar con una muy buena entrada. Hay que recordar que el aforo será del 80% para el partido ante las chivas de Guadalajara. Ahí está el equipo. Ahora los cancerberos nos quedan de, de espalda. Oigan, hablando de, de, de los porteros, me parece que mañana se viene otra vez la participación de Rodolfo Cota como titular. Me parece que lo que más busca Ariel Holland, obviamente no es cansarlo, sino que vea regularidad. Tomando en cuenta que se vienen partidos de Conca Champions y de Liga en muy, muy corto tiempo. Más o menos recordando, bueno, pues mañana se recibe a Chivas. Después se viene la visita que decimos de Guastatoya el martes. Y el viernes van a viajar a hacia Aguascalientes para medirse a los rayos del Necaxa. Y bueno, pues de ahí prácticamente agenda apretada, agenda saturadísima para León, de aquí a que termine febrero, que prácticamente ya estamos a mediados. Y bueno, pues la intención es de que seguramente Rodolfo Cota. Que lo vemos aquí a nuestras espaldas. O, más bien, nos está dando la espalda, pues seguramente pueda haber minutos el día de mañana. Saludos por aquí. Díganos desde dónde nos están viendo. Les mandamos un abrazo desde León, Guanajuato. La ciudad donde la vida no vale nada, ya saben. Osvaldo Negrete dice: y Gary está descartado, amigo. De hecho, aquí lo tenemos, ¿ya lo vieron? Aquí acaba de salir justamente en este momento Gary. Aquí está, ¿eh? está platicando en la, en la banca. Pero si se fijan, va a trabajar completamente por separado. Ni siquiera está en el grupo de. En el grupo recreativo, por decirlo de alguna manera. Entonces está prácticamente descartado. Aquí lo estás viendo, mi estimado Osvaldo. Acaba de salir de la zona de vestuarios. Y pues prácticamente recién recuperado de. Del COVID, que según nos dicen sí le pegó un poco duro antes del viaje, del vuelo que tuvo la fiera a Guatemala. Platíquenos de dónde nos están viendo. Con mucho gusto les mandamos un abrazo. Ya desayunaron, invítenos a desayunar. Su servilleta no ha desayunado, así que pues, ¿qué será? Una no, es muy temprano, ¿no? Pero una guacamaya. <laughs> Eduardo, saludos hasta, saludos de la Guanajuato, perfecto. Abrazote hasta, ¿de qué colonia nos ves, mi estimado Eduardo? Marta Martínez, saludos a la familia Martínez Martínez, con mucho gusto, Marta, un abrazo para la familia Martínez Martínez. Osvaldo, ¿cómo vi a León en Guatemala? Bien, hermano. Pues la verdad ya decíamos hace algunos segunditos atrás. Abrazote hasta San Pancho. Ya decíamos algunos segunditos atrás que pues caminando, ¿no? No hubo mayor presión para la fiera. Que dejó eh, algunas dudas en cuanto a contundencia. Algunas muy claras que tuvo Elías Hernández, si bien es cierto, fue un golazo. El que se mandó. Pareciera que las más sencillas las falló, ¿no? Este, me parece que por ahí también tuvo otra Víctor Dávila, si no me fui el dato. Pero bueno, el tema contundencia es algo que tiene que trabajar sí o sí. Mañana tendrá que salir con todo ante Chivas para regresar a la senda del triunfo y no cometer los errores que se dieron en contra del Guasta y, qué decir, en contra de Pumas, ¿no? Creo que contra Pumas se le salió de las manos. Se vino la noche en la cancha de la Universitaria y, bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Chepe Villa, saludos desde Los Ángeles, abrazote mi estimado Chepe. Memín Pérez, saludos desde Dolores Hidalgo, hermano, te encargamos una, una nievecita. Tan ricas que están allá. Esta se me antojó. Luis Cordero, me parece que sí, hermano, ¿eh? ojalá que sí, pero objetivamente hablando creo que que león llega eh, motivado, llega motivado y eso va a ser muy importante. jugando en su casa se puede crecer. y pues vamos a ver si se puede dar el resultado positivo el día de mañana, eduardo. perdón, luis. la esperanza de alfaro brazote. pues ahí está la fiera. gracias. gracias a todos por sus comentarios. Prácticamente estamos llegando al final de la transmisión el día de hoy, mañana de viernes, en vísperas de fútbol ya se siente el ambiente futbolero, por supuesto en León como debe de ser, una ciudad que vibra realmente con su equipo. Y mañana por la noche ya lo saben, estarán recibiendo la visita de las Chivas que llegan hoy cerca de las 4 de la tarde aproximadamente a la capital Cuarera Corte de qué lado está? A ver, ya te digo, amigo, déjame lo busco. Mira, aquí está, nos está dando las espaldas. Es uno de los que trae eh, playera verde prácticamente. Aquí está justamente frente, frente a nosotros. Del lado izquierdo de tu pantalla lo puedes ver. Amigos de Soy Fiera, estamos llegando a la conclusión de este live, de este Facebook Live. Gracias a todos por vernos. Yo soy Turiel Pérez. Y mandamos y nos despedimos mandando un saludo hasta los cabos para Fernando Alexandro Sánchez Santiago, que seguramente se está dando la buena vida en los cabos, ¡Qué envidia. <laughs> Cerramos con esta imagen. Bueno, ahí dándole al pobre dormeño porque la falló. Gracias Eduardo, mañana gana la fiera. Nos despedimos, que tengan todos excelente inicio de fin de semana. Esto ha sido el entrenamiento de León desde el estadio No Camp de León.